Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello, Evening. good evening. De que me compró mi mamá. ¿Cómo vamos con la plataforma? A mí del examen solo una no la puedo hacer, pero ajá. Hasta cuando tenemos para entregarla, hasta hoy, vean. No, hasta el lunes Ah, ok. del examen final, del final exam. No, de la sección 4. Bueno, no sé si leyeron que porque tienen algo interno, por procesos internos, van a estar tomando nota el día lunes de toda la plataforma, de todos los ejercicios, ya su nota final. Así que tienen que terminar antes de tiempo. Lo que vamos a hacer es que voy a tratar o sea, yo iba desarrollando el tema de acuerdo a la semana, a la sección en la que vamos. Pero para tratar de ayudarles un poquito, aunque sé que la mayoría ya avanzó bastante en la plataforma, podemos ver algunos temas adelantados para. Ay, aunque ayer empezamos a ver lo que es el present continuous. Y luego tenemos the yes no questions. Y tenemos two exercises, the two knowledge checks. Y luego ya iríamos con el tema de la siguiente semana. Para la next week nos quedan de la semana 4, sí, ya completaron, la mayoría ya completó. La week 4. Ah, estaba viendo del examen final si tengo problema con uno. Ajá. Entonces, sí, ya solo hace falta para Ah, del completar todo. ah, solo el final Ajá. examen, entonces de la Solo uno section me falta 5. para terminar. Ok. La section No sé si 5. me ayuda después, por favor. Ajá, ok. Thank you. Muy bien, y los demás, no sé en qué tema han tenido dificultad para poderles ayudar ahorita, para que aprovechen el fin de semana y, o sea, les cueste menos, pues, lo que les hace falta realizar. Ahorita entonces. Ah, tenemos present continuous. Only present continuous is next week and about time, asking about time. Ok, no sé si han tenido dificultad. Cuando me refiero a que si han tenido dificultad es que si hay algo que sienten que les cuesta o que no comprenden muy bien o que necesitan ahondar más en el tema. Sé que ayer resolvimos una introducción del present continuous y muchos de los ejercicios van a ser con present continuous. Así que no sé si tienen preguntas puntuales o dudas. ¿No? Ya pasaron todo el módulo. Bueno, bueno, yo la verdad, hasta ahorita estoy terminado el de la 4, el de la 5 no lo he comenzado, sí, pero pues no sé la verdad qué está parado, por qué viene ahí. Decían que tienen, no sé si como auditoría, algo así. Entonces necesitan revisar antes. Entonces les están dando límite hasta el día lunes
si no me equivoco. Pero vean. Procesos administrativos, dice. El lunes a las 10 a.m. sería la fecha límite para trabajar en la plataforma, porque se estaría tomando ya, o sea, tendría que tener ya arriba del 80% todas las secciones. Bueno, vamos entonces. No questions específicas. No. Ana María. Andrea. Present, teacher. Okay. Carlos. Carlos Alberto. Me pareció verlo. Celina Yasmin. Present, teacher. Great. Claudia Margarita. Present. Cristian, Dalila, present, great, David, present, teacher, okay, Glenda, Glenda Lisette, audio problems. Okay. Jonathan. Present. Okay. José Armando. José Pedro. Present, teacher. Great. Josué. Asael. Present, teacher. Okay. José Natanael. Present, teacher. Okay. Carla Yasmin. Present, teacher. Okay. Carla Xiomara. Present, teacher. Okay. Laura Noemí. Present, teacher. Okay. Nelson. Present, teacher. Okay. Ovidio. Present. Okay. Pamela. Raquel. Present, teacher. Hey, what happened yesterday? Zaida. Present. Okay. Sandra. Present. Okay. Sergio. Present. Great. Cindy. Thelma. Present, teacher. Okay. Cindy, not here? No. Muy bien, como les decía, bueno, hagamos los exercises que tenemos de la number four y veamos, nos va a servir para hacer un review del present continuous que introducimos el tema el día de ayer. And probably if you have questions also. Okay, your question, Nathaniel, is from the final exam, right? Me entendí. La pregunta era el final exam. Ah, sí. Era, ya voy. Mm.
¿Dónde está? Aquí. Creo era del 5.4 de la 5.4. Ajá. Which part? Toda. Ah, it's about time. Ajá. Okay, dice, no. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. ¿Es? No, ay, que me confundí. Then write the question. Creo que es la siguiente, entonces. Listen and practice. Notice the intonation. Es un listening. Ay, no sé si se alcanza a ver esto. Es donde hay como preguntas. Uno tiene que hacer las preguntas, creo yo. Sí, es el segundo del examen final. Ah, final. Ajá. No es el 5.4. Write the questions. Sí. Okay. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget. Okay, dice, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Okay. Este es simple, present. Y luego dice la respuesta. No, they are not from England. De hecho, creo que este es uno de los mismos que ya hicimos, if you remember, at the beginning. They are from Australia. Ok, entonces, ¿cuál sería la pregunta ahí? They are from England. No, está preguntando por lugar. No sé. ¿Cuál es la double H word que utilizamos for asking for a place? ¿Los demás? Where are they from? Where are they from? Correct. Thank you. Quiero ver. De, pero como está respondiendo con no, sería una yes no question, right? Are they from England? No, they are not from England. Okay. Because it's a yes no question. Porque la respuesta incluye un no. Y luego añade la, como la negación. Y luego la respuesta correcta. Y okay, luego la number two dice, we're from New York. Ajá. A esta sí sería una open question. Raquel. Sandra. Vaya, esto como les decía, lo vimos en la primera semana. Nos va a ayudar a refrescar, pero también nos va a ayudar a ver qué tanto hemos comprendido. Telma. The teacher. The question, ¿cuál sería? It's an open question. ¿Cómo? ¿Are we from? ¿Algo así? La respuesta es, we're from New York. From New York. Andrea. No será como we are. We from. Es que me confundo. Esa es la respuesta.
¿Cómo haríamos la pregunta? Are we from New York? Vaya, aquí es una... Vaya, la primera era pregunta cerrada, yes, no question. La segunda es an open question. ¿Qué palabras utilizamos para ask for information? Where are you from? Están afligiendo. Where are we from? You from. Recuerde que you el you from. Tiene el you en segunda persona y en you de plural. Tiene los dos usos. Ajá. Where are you from? We are from New York. Okay. Dice, I think she's 22. Tercera persona. Dalila. Is she an old? It's open question. Ajá. How old is she? Again, please. Jonathan. How she years old? Empezamos bien, pero de ahí hay que corregir. How? Old is she? How old is she? Oh. Yes. Okay. Luego la siguiente dice, no, my first language is in Spanish. A yes, no question. Usando verb to be. Selena. Are you first language Spanish? ¿Cuál es el verbo to be que se está usando en la respuesta? Is. Is. Entonces vamos a preguntar usando. What is your first language? Is your first language Spanish? Yes, correct. Is your first language Spanish? Okay. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Number five. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Okay, yes, no question. Carla de Valiente. Are you? I'm Japanese. Japanese. Are you Japanese? Yes, correct. I'm from, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Vaya, let's check. Okay, they are correct. Vaya, take a screenshot, no tenía. Espere, no le voy a quitar. Aunque no sale alguna, en la cuadra no sale completa, pero. Ajá. Uy, salió con flash esta cosa, te. Cuarte. Ok, otro en el que tengan dudas antes de continuar. Yo solo en esa, gracias. ¿Solo en esa? Sí. ¿Más? En todas, de hecho. Si podemos comenzar desde la. La ejercicio de las 5, porque ya sí, que solo se trataba de la tarde. ¿Esta? ¿El listening? ¿O cuál? Sí, desde el principio, porque no he comenzado nada. Esta es. Ah, toda la sección, dice. Porque este es el final exam. Este es el final exam. Vaya, por ejemplo, yo creo. Ajá. Vaya, hagamos la parte del listening. Ok. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from...
Where's Justin from? Canada. Canada. She's from Canada. She's from Canada. Yes. Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Look. Number two. He is a little quiet, but very fun. Okay. I get distracted. Sorry. Are you sure? Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. Okay, what's the weather like? It's raining, but it's warm. Yes. Is who wearing a blue dress? Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Hmm? No, she's not. She's wearing a suit. A suit? Or a swimsuit? Suit. Nice suit. Thanks. It's new. Right. A suit. Okay. Maya? I stung. They are correct. Por ahí vi que pasó uno, pero no lo pido. Okay, vamos con la adjectives. Larry isn't serious. ¿Qué sería the opposite en este caso? Funny. Jean is a really good student. She's very smart. My teacher isn't short. She is tall. Another teacher, because I'm short. My brother is good looking. He is handsome. Okay. Yes. They're not too bad. Just the correct answer. Is this Sue's scarf? Aquí en base a. Muy bien, aquí tiene que ver verb to be y subject. Is this Sue's scarf? En este caso, como están preguntando acerca del object,
¿Cuál sería nuestra respuesta? No, it's not hers, it's mine. Yes. Ok, como estamos preguntando de un objeto, ok, vamos a utilizar it y el, obviamente el verb to be is. Y luego possessives. Ok. Whose boots are these? Siempre objeto, pero en plural. Mire. Boots. Uh-huh. Maybe they're Katy's. Yes. ¿Por qué no el otro plural? Porque empieza con una yes. Y tenemos una double-edged word. Double-edged entonces word. No podemos responder con sí o no. Sino que es una open question. Are these Lisa's gloves? Es en plural. It's yes, their hairs. Yes, their hairs. Okay, una pregunta cerrada. Are these Lisa's gloves? Solo podrían ser yes or no. Whose hat is this? I think it's yours. Yes. Are these Peter's and Katie's coats? No, they aren't. They're ours. Yes. They are ours. They are ours. No, they aren't theirs. They are ours. Ok, aquí este no puede ser. Bueno, primero porque está con it's y son coats. Está en plural. También igual los demás está este, I think it's. Y es coats en plural, así que tampoco aplica. No puede ser maybe porque es una pregunta cerrada. Y esta sería una respuesta para pregunta abierta. Ok. Ahí están. Veamos. Just the correct. Ahí está ya. Present continuous. Vaya. Veamos. ¿Cómo estamos con el present continuous? Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. A tie. Tie. Ah, yes. Tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. Hunter. It is raining. No, it's not raining. It's snowing.
Great. Select the correct time. Vaya, esto como no lo hemos visto. Bueno, pero it's not too difficult. Pero es que no me gusta preguntarles cosas que no les he explicado todavía. Vaya, entonces terminemos el... Me espero que hayan tomado nota. Y terminamos la section 4. Así la próxima semana nos quedamos reforzando el present continuous. Ya casi terminamos el final exam, solo nos faltó un ejercicio. And I think it is easy. Para hacer final exam, too easy. Muy bien, tenemos statements, present continuous statements. Ayer estuvimos viendo la estructura del present continuous, donde decíamos que estaba compuesto por el sujeto, verb to be, y verbo utilizando ing form, y que tenía que ser un verbo que mostrara acción, okay, un action verb. Eso fue lo que vimos en el día de ayer con respecto al present continuous. Vimos también cómo hacer una negative statement. Ok, veamos estos exercises. Look at the pictures and input the correct answer in black. Some will have a negative connotation and some positive. De esas ya habían estado preguntando también. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ir leyendo la primera, toda la primera. The first conversation will be for... Claudia and Ovidio. Empieza Claudia. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Okay. Y esa era la respuesta, right? I am wearing high heels too. O podría ser también la forma contractada I'm o I am. Si quieren lo dejamos de esa forma para que no les vaya a dar problema el apóstrofe. I am wearing high heels too. Okay, next conversation. Saida and David. Ah, bueno, sería siempre de la 1. David. It's raining, but... It's raining, but... Mm-hmm.
I am hot weather. I am. Okay, I just thought so let's say I'm straight. Sorry. Thank you. Hot weather. A raincoat. Great. It's hot today. Continuamos con Nelson and Selena. It's hot today. Ahí. Leo la, perdón, la. La primera. La primera. It's hot today. Esa palabra, ¿cómo se pronuncia? Toshi, I think. Toshi, así. O Toshi. Es japonés. Bueno. When, it's hot today, Tosh. And Noriko are wearing shorts and t-shirts. Okay, Nelson. Nelson, it's very sunny. It's very sunny, but they no, he's not. But they, ¿cuál sería el verbo to be para plurales, Nelson? Are. Como está diciendo no, but, sabemos que va a decir algo opuesto. Así que lo vamos a hacer en negative form. ¿Cómo vamos a hacer un? Are not. Okay, are not. Y ahora el verbo. ¿Cuál sería el verbo principal? Ya me olvidó. Está en la oración de arriba. No, are not wearing. Wearing. Yes. But they are not wearing sunglasses. Okay, Phil is wearing a suit today. He and Nelson and no, Nathaniel. Yo. Yes. Okay. Leo el siguiente, este. Number three. Okay. He is wearing a brown shirt. Okay. Next, Saida, but he Saida. She is, but he. Después, ¿cuál sería el verbo to be? Wearing. El verbo to be. Primero el verbo to be. Sería, ya no me acuerdo. Cheese, no. No, el sujeto es he. But he. Is. Okay. Is. Como dice but, sabemos que está diciendo algo opuesto. ¿Cómo lo hacemos en forma negativa? Not. Y ahora el verbo. Verbo principal. Wearing. A tie today.
Okay. Vamos con Jonathan, number 4. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She's wearing sweatshirt, gloves, and a hat. Okay. She's wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. Okay. Number 4, Sandra. Sandra? She's wearing boots. Una gran diferencia. She's not wearing boots. La corrección de la respuesta, Thelma. 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 No había entendido mi nombre. Sería she's wearing a sneaker. She is wearing sneakers. ¿Sneaker? Ajá, en este caso, como es plural, no ponemos a. Ah, okay. She's wearing. Está molesto. Okay. Then we have the yes, no questions in present continuous. Muy bien. Para las questions, sabemos que invertimos el orden, right? En lugar de empezar con el sujeto, empezamos con el verb to be. Entonces, are you, is she, are they, are we, is he, is it raining today? Are you, are you running right now? Okay, y luego, siempre nuestro verbo siempre va a ir en ing, en ing, terminación de ing. Y en este caso serían preguntas cerradas. Okay, no serían open questions, sino que sería yes, no questions, preguntas cerradas. Okay, solo podemos decir yes or no. Y para nuestra short answer, completamos con, o sea, nosotros vamos a decir, are you wearing a suit? Yes. No. Yes, I am. Okay. Sujeto y verb to be. Is she wearing boots? Yes, she is. Are they wearing glasses? Yes, they are. Pero si lo vamos a hacer en forma negativa, solo vamos a agregar al final el not. Y también podemos hacerlo de forma contractada, ¿verdad? Por ejemplo, no, she's not, o no, she isn't. Que sería lo mismo, solamente que en una forma contractada. Vaya.
Let's write some examples. Okay, type two open questions, please. Two open questions. Solo, quiero ver. ¿Ya han usado Jamboard? No hay Jamboard. Hello, ¿ya han usado Jamboard? No. No, teacher. No, 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 teacher. No, teacher. Nice. Le voy a mandar un link para una Jamboard. Creo que le va a pedir ingresar con correo de Google. Le voy a mandar directamente ingresar con Google. Esto me va a servir para monitorear mejor quién contesta y quién no contesta, porque algunos en el chat don't type, don't answer. Okay. Así que trate de ingresar a la Jamboard. Okay, muy bien, aquí tengo ya. Dicho de ánimo, lo de Facebook. Está en el cell phone. Sí, teacher. Ah, por eso. Vaya, si les pide descargar ahorita, si quieren, no. Vaya, vaya escribiendo acá su respuesta, please. No puedo escribir, teacher. No sé por qué. Ya les cambié, supuestamente que sí pueden. Ah, bueno, entonces. Nadie puede escribir. No. Eli. Sí, solo hay que irse a la parte del icono de texto y hacer el recuadro. Ajá. Ahí va. Okay. Yo no me... ¿Cómo se hace el icono de texto? Como es que a mí no me aparece eso, a mí me aparece todo en blanco. Esto de aquí no sé. Cuadro de texto. Esto de aquí no me aparece, lo de que está a su izquierda no me aparece. Nelson ha dejado el micrófono abierto. No sé por qué. Thank you. Are you typing? Are you writing? Solo tengo, me aparecen dos que están escribiendo. Tres. No, with the text. Cuadro de texto.
Yo no me... A mí esa barra de herramientas no me aparece. Teacher, yo se la voy a escribir aquí en el chat. Vaya, dale. Ok. What... le faltó... Vaya, Dalila, no estamos con double H words, sino que con yes, no question. Teacher, ya logré entrar, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que escribir una oración cerrada, una pregunta cerrada, utilizando present continuous. Una yes, no question. Gracias. Okay. Dalila, hay que corregir. I can see your answers. I don't know why. No puedo ver lo que están escribiendo. Solo me salen que están escribiendo, pero no puedo. I can't read. Tell me when you finish writing. Hi, teacher. Okay. Tuve una desconexión. No sé si hubo otra indicación. ¿En dónde se quedó? ¿Escribir la pregunta? Ajá. ¿En la llama? En eso estamos intentando. Okay. Okay. Ay, yo digo que he escrito, pero no sé cómo enviarla. Ay, estoy adivinando aquí, teacher. Where are you from? No. Ay, que me ha costado. No, yes, ¿verdad? Yes, no question. Preguntas cerradas no llevan double H words. Zaida, vamos a utilizar verb to be. No estamos utilizando auxiliaries, estamos utilizando verb to be. Teacher, también. La pregunta tiene que ser en present continuous. ¿Y en cuanto a la del chat? Estoy leyendo la del chat. Porque en la Jamboard no me aparecen. Solo una me aparecía. Vaya, what is your favorite food? Vaya. Dalila. El present continuous se compone de dos verbos. El verbo to be, y dijimos que teníamos que agregar un verbo principal que denotara acción, o que algo se está realizando, o que algo se está llevando a cabo. En el caso de la pregunta, ¿Is pizza your favorite food? No es una acción, no es algo que se está realizando. ¿Cómo lo sé? Porque no tengo un verbo principal, o sea, solo tengo el verbo to be, y porque no puedo poner mi verbo en acción utilizando el ing. Entonces, recuerden que en el present continuous usamos dos verbos, verb to be y main verb en ing. Lo cual me refuerza que se está realizando esa acción en ese momento. Are you playing soccer? Okay, that's correct, Sandra.
Are you eating hamburger? Are you eating hamburger right now? No puede ser tomorrow porque entonces ya no es algo que se está realizando en el momento. Eso creo que lo dijimos ayer. Your name is Nick. Ahí no estamos, le falta otro verbo. Solo tiene el verbo to be. Quiero ver. Dalila también. Nathaniel. When do you go to house? What kind of music? No estamos utilizando open questions. Ahorita estamos yes, no questions. Yes, no questions. Cerradas. Are you working today? Okay, yes. Aren't we working? Are you dancing? Yes. Esa sí está correcta. Para las preguntas, no podemos hacer las preguntas en negativo. Eso solamente se utiliza de otra manera, como por ejemplo, I am tired, isn't you? Como complemento de otra pregunta, pero no en sí como una pregunta. O sea, lo vamos a ver, lo van a ver más adelante. Pero las preguntas no van en negativo. Side, hay que corregir. Do you like? No es un action verb. Are you enjoying the class? Okay, yes, Claudia, that's correct. Are you studying? Okay, yeah, eso sí. Are you working? Are you on vacation? On vacations? Okay. Are you eating dinner? Is she reading? Are you learning karate? I'm talking right now. Pero preguntas estamos, Nelson. Esa es oración. Is he driving? Okay. Are you going? Going to también dijimos ayer que no es present continuous. Going to es future. Porque sería, vas a terminar a tiempo y tenemos, o sea, presente continuo es que es en este momento. Right now. Are you okay? No, Nathaniel. ¿Y el verbo en acción dónde está? The action verb. Are they cooking dinner? Okay, yes. Is your shirt green? Le falta el action verb. Vaya, present continuous lleva verb to be plus main verb in ing. Are you studying right now? Are you studying? Yes, ing, Nelson. Are you singing? Are you married? No, Laura. Este es de estado. ¿Estás casado? Está preguntando estado. Y present continuous is action. She is dancing. Hay que invertir. Is she
Is she dancing? Igual para la, el siguiente ejemplo, Dalila. Are you eating? Ya le habían preguntado, no se vale. Busqué otra. Are they thinking? Okay. Are you learning English? Okay. Are you playing soccer? Right now. Today no, no es. Recuerde que dijimos que el present continuous es para acciones que tienen una duración corta. Si yo pongo today, significa que es algo que voy a estar realizando todo el día. O sea, no lleva implícito que es algo que estoy realizando ahorita, sino que today puede ser ahora o puede ser más tarde o puede, o sea, no específicamente en este momento en el que yo lo estoy diciendo. Are you happy? Es state, es estado, no action. Is he working? Sin el to, Nathaniel. Is he working? Y use capitals. Por eso le salen malas, porque no se acostumbran a escribir correctamente. Use capital letter, use question mark, use period at the end. Are you angry? No, that's a state. Eso es de estado. Vaya. Vimos, bueno, les mencioné, mejor dicho, porque no lo vimos. Dos tipos de que teníamos dos tipos de verbos. Y, espérenme, eso lo iba a ver en la Jamboard. Are you dancing? Is he drinking a beer? Okay, yes, they are correct. Y después ya no terminaron de escribir. Solo esas sí están correctas. No sé quién las escribió. Pat, quiero ver. Dicen. Yo. Guepardo. Guepardo anónimo. Yo, Jonathan. Okay. Yes, they are correct. Vaya, les mencionaba que los verbos pueden ser de dos tipos. Verbos de estado y verbos de acción. Le voy a buscar información y se la voy a compartir para que la tengan y para que repasen. Los verbos de estado, como su nombre lo indica, o sea, nos dicen dónde está algo, cómo está algo o cómo está esa persona, dónde está esa persona, si esta persona está feliz, si esta persona está gorda, si esta persona está cansada, o si esta persona está en la casa, o si esta persona no está en la casa. ¿Ok? Esos son los verbos de estado. Que es simple y sencillamente el verb to be, que es algo, que, o sea, que ya lo vimos. Pero en el present continuous, por eso les decía que teníamos dos verbos, se compone de, o sea, el present continuous debe llevar dos verbos. El verbo to be, que sería en este caso el verbo que nos va a hacer el enlace para nuestro verbo de acción. O sea, el verbo principal que va a ser el predicado, la acción o lo que se lleva a cabo, lo que la persona va a realizar. No sé, lo veo más para allá que para acá. Say something, please. Teacher, yo entiendo este tiempo verbal. Por ejemplo, el verb to be es la acción, es decir, estoy, por ejemplo, estoy comiendo, estoy bebiendo. Entonces, partiendo del verb to be, que nos denota que es un, que es la acción que estamos haciendo en el momento. Y posteriormente, cuando le agregamos el continuous, el ing, al verb, pues ya nos denota que en este instante estamos realizando algo. Correct. Yes. Ok, los demás, todavía veo como cierta, o sea, no preguntan, pero, o sea, de acuerdo a las respuestas que me han dado, o sea, tampoco puedo decir que ya manejan el tema. Bueno, la próxima semana lo vamos a seguir reforzando. Pero para saber
O sea, ¿qué parte es la que no comprenden? You need to tell. You need to tell me. O sea, dígame, mire, no entiendo tal cosa, no comprendo aquí. O sea, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. O qué es lo que les confunde, qué es lo que no tienen claro. Les voy a mandar esa información de los tipos de verbo y vamos a seguir la próxima semana reforzando este tema del present continuous. ¿Ok? Remember to work on the platform. Tienen hasta el día lunes a las 10 a.m. O sea que mejor trabajen el domingo por si no les queda tiempo el lunes. Traten de finalizar, bueno, tienen que finalizar todo porque en base a eso les van a tomar la nota final. Ok. Pero es todo el 4, ¿verdad, teacher? Disculpe. No, el cinco, todo, no, ¿verdad? ¿Cómo no? Todo es el 4 y 5. 4 y 5. Yes, David, it's correct, your sentence. Are you playing on your cell phone? Yes, correct. Is she dancing now? Is he running now? Ah, muy bien, Dalila, ahora sí. Okay. So, see you on Monday. See you on Monday. Thank you. Happy weekend. Thank you. Enjoy your weekend. Bye, teacher. Go dancing. Bye. I'm sleeping. No, ahorita voy a ir a comer. Buenas noches. Bye. Lunes. Yes, see you. Thank you. Gracias. Bye. Bye. Good rest. Bye. 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 Good night, teacher. Bye. Good night.